Hola, buenas. Mi nombre es Erika Sela y estamos aquí en el Olímpico de León. Hoy vamos a dar una clase solo enfocada a tren inferior, donde vamos a utilizar una barra. Vamos a hacer de cada ejercicio dos series, ¿vale? Con lo cual, vamos a coger la barra, nos la vamos a colocar atrás en la espalda, nos enfocamos en que los pies estén a la altura de mis hombros y desde aquí vamos a bajar suave en dos tiempos. Hacemos 12 repeticiones. Bajamos lento, 1, 2 y subo. Y llevamos una. Vale, recordamos anchura de hombros. Bajamos, 2. Seguimos, espalda lo más recta posible, el abdomen contraído. Seguimos y 3. Muy bien, aguantamos, bajamos. 4, eso es, apretamos bien los glúteos, seguimos con el abdomen en tensión y bajamos. 5, muy bien, aguantamos un poquitín más, abajo. 6, sigo. 7, eso es, seguimos. 8, muy bien, apretamos bien el glúteo. 9, 10, 2 más y acabamos. Eso es, bajamos. Muy bien. 12 y descanso. Vale, liberamos un poquitín las piernas. Eso es, sobre todo en este ejercicio, muy importante que coloquemos los pies a la anchura de mis hombros y siempre bajamos con la espalda lo más recta posible. Vale, contraemos el abdomen, volvemos a ello y abajo de nuevo. Ahí llevamos una, subimos y hacemos movimiento pélvico apretando el glúteo. 2, vale, seguimos. 3, muy bien. 4, aguantamos un poquitín más. 5, venga, sigo. 6, muy bien. 7, es abdomen, sigo, sigo, sigo. 8, 9, aguanto, bajo un poco más lento. 10 y 2 últimas. 1 y última. 2 y liberamos. Muy bien. Siguiente ejercicio que vamos a hacer es la misma postura. Abrimos un poquitín la apertura de las piernas, los pies mirando hacia los lados y bajamos en sentadilla sumo. Bajo lento, 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 las rodillas hacia afuera, eso es, y volvemos a subir, siempre apretando el glúteo. Vale, vamos a hacer lo mismo, dos series de 12 repeticiones, espalda recta, abdomen contraído y comenzamos. Abajo, rodillas, recordamos, hacia afuera, apretamos. Una, sigo. Dos, muy bien. 3, aguantamos. 4, sigo. 5, 6, venga las rodillas más hacia afuera. 7, eso es. 8, 9, 10 y 2 últimas. Bajamos lento, lento, lento y arriba. 1, 2 y descansamos. Muy bien. Volvemos otra vez a la carga. Los pies un poquitín más hacia afuera. Vamos a intentar abrir un poquitín más la apertura que esta primera. Recordamos, espalda recta, hombros hacia atrás y de nuevo bajamos. 1, 2,
Sigo. 3. Seguimos. 4. Sigo. 5. Muy bien. Un poquitín más rápido. Vamos esta vez. 6. 7. 8. 9. 10. Esas rodillas, recordamos. 11. 12. Y acabamos, ¿vale? Cerramos lentamente la apertura de mis piernas. Llevamos la barra hacia adelante. Vamos a trabajar un poco el femoral también. Colocamos de nuevo los pies a la anchura de mis hombros. Flexiono un poco las piernas. Espalda recta. Apretamos glúteos y bajamos. Bajo, 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 bajo. Ahí, eso es. Y subimos lento. Hasta llegar más o menos con la altura de la barra a la pelvis. Y bajamos. Bajo. Y arriba. ¿Vale? Comenzamos. Ahora sí, 12 repeticiones. Bajo. Una. Muy bien. Apretamos bien los glúteos al subir. Dos. Eso es. El peso de mi cuerpo va a las punteras. Tres. Muy bien. Aguantamos un poquitín más. Cuatro. Cinco. Esos glúteos contraídos. 6, muy bien, un poquitito. 7, 8, más abajo, intentamos ir más hacia abajo. 9, que nos tire bien del femoral. 10, 2 últimas y descansamos 2 segundos. 11, 12 y estamos. Vale, lo más importante de la... Lo más importante de esto sería apretar bien el glúteo, eso es, bajar con espalda recta, los hombros hacia atrás y de nuevo volvemos a bajar. Y hacemos uno. Muy bien, sigo. Dos. Abajo. 3, sigo, aprieto bien el glúteo. 4, acordaros de la espalda recta. 5, 6, muy bien, aguantamos un poquitín más. 7, 8. 9, 10, seguimos apretando esos glúteos, abajo me quedan 2, 1, 2 y estamos, ¿vale? Dejamos la barra hacia un lado, nos colocamos en la esterilla boca abajo, colocamos las manos a la altura de los hombros. Eso es, con el glúteo hacia afuera, estiramos una pierna totalmente y de ahí, en el ángulo de 90 con las piernas, subimos arriba, ¿vale? Vamos a hacer dos series de 15 repeticiones de cada lado. Comenzamos con el pie mirando hacia la pared lo máximo posible. Comenzamos ya, arriba. Una. Dos. Apretamos bien el glúteo. Tres. 4, 5, 6, 7, un poco más, 8, 9, 10, 5 más, aguantamos, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, bajamos lentamente
y vamos estirando la pierna contraria. Lo mismo, ángulo de 90 con mis piernas. Apretamos el glúteo y arriba, comienzo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aguantamos un poco más. Ocho, nueve, diez, cinco más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y descansamos. Tres segundines, descanso y vuelvo a la misma postura. Volvemos a repetir. Hacia adelante. Comenzamos. Estiro pierna. Recordamos la posición del pie mirando hacia la pared. Y comienzo. Pierna totalmente estirada. Arriba. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 5 más, aguantamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cambiamos. Lado contrario. Estiro de nuevo y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, seguimos, 9, 10, venga que acabamos, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Muy bien, volvemos a la posición, seguimos con las manos a la altura de mis hombros y ahora voy a llevar las piernas hacia el lado. Abrimos lo máximo posible, muy importante que cuando vayamos hacia abajo no toquemos rodilla con rodilla, de ahí hacia arriba, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, dos series, pero esta vez de 12 repeticiones. Muy bien. Comenzamos, espaldas rectas, glúteos hacia afuera y comenzamos. Arriba, una, dos, subimos un poco más si podemos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y dos más. Seguimos, una, dos y cambiamos. Lado contrario. Arriba. Un segundo. Vale. Comenzamos. Ya. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 12 y descanso. Muy bien, vamos a hacer la última de este ejercicio. Descansamos, llevamos el peso de mi cuerpo hacia atrás. ¿Vale? Volvemos y repetimos. Comienzo arriba, ya. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y cambiamos. Lado contrario, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, venga, muy bien, seguimos, 6, 7, 8,
9, 10 y 2 más, 1, 2 y descansamos. Muy bien. Vamos a cambiar el peso del cuerpo hacia adelante, nos vamos a dar la vuelta, nos vamos a poner boca arriba y ya vamos a estirar. Vale, llevamos rodillas a la altura de mi pecho. Apoyamos totalmente la espalda, llevamos las rodillas al pecho y aguantamos. Muy bien, acto seguido, elevamos una pierna totalmente recta y me cojo del tobillo. Muy bien, me vuelvo a incorporar hacia la esterilla y esa misma pierna la dejo caer hacia el mismo lado. Eso es, totalmente extendida. Aguantamos. Muy bien, volvemos al sitio y hacemos lo mismo con la pierna contraria. Estiramos y me cojo del tobillo. ¡Ay! Aguanto. Soltamos, apoyamos bien la espalda en la esterilla y dejamos que esa pierna vaya hacia el mismo lado. Muy bien, lentamente me voy incorporando, me pongo en pie. Ponemos los dos pies juntos, piernas estiradas y me voy hacia abajo. Aguantamos. Muy bien, subo lentamente. Llevamos pierna derecha al frente, pierna izquierda totalmente estirada hacia atrás y el peso de mi cuerpo va hacia adelante. Aguantamos. Muy bien, apoyo rodilla y llevo el peso de mi cuerpo hacia atrás. La pierna de delante totalmente extendida y me cojo de la puntera. Vale, cambiamos de nuevo el peso hacia adelante y hacemos lo mismo con el lado contrario. Pierna izquierda hacia adelante, pierna derecha totalmente extendida. Bajamos y peso de mi cuerpo hacia adelante. Muy bien, apoyamos rodilla en el suelo y lo mismo, el peso de mi cuerpo va hacia atrás. Me cojo de la puntera. Vale, vuelvo de nuevo hacia adelante, me quedo, estiro las piernas totalmente. Manos abajo y subo lentamente. ¿Vale? Me cojo la pierna hacia arriba, estiramos bien los cuádriceps. Cambio. ¿Vale? Apoyamos el pie en el suelo y hasta aquí nuestra clase de hoy. Pues muchas gracias a todos. Es cualquier cocina que necesitéis, estamos aquí en el Olímpico de León. Nos podéis seguir por redes sociales. Muchas gracias.